has hermano, limpia tu corazón. Jesús necesita un corazón. Escucha, hermano. Amiga, buenos días. Bueno, le muestro un poquito cómo está el clima de hoy. Hoy está el día nubladito, está lloviendo. Bueno, una lluvia bien ligerita. Miren, así está la mañana de hoy, miércoles, bien nubladito. Bueno, yo estoy viendo la misa, hoy miércoles ya está por finalizar. Ahora me voy a meter al baño, a bañarme. Hola, muy buenos días, bienvenida al video de hoy. Como le mostré ahorita, el día amaneció un poquito nubladito, por llover. Y a mí me encantan los días así, lluviosito. Aunque el clima está que cambia, sale el sol y vuelve a llover. Pero bueno, dándole gracias a Dios por un día más de vida que Él nos ha regalado. Le deseo a ustedes muchas bendiciones en sus hogares, mucha paz, mucho amor y mucha unión familiar. Y que papá Dios me la bendiga mucho a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí hoy en este video conmigo. Y si tú me estás mirando y no estás suscrita, suscríbete al canal y déjame tu comentario. Y activen la campanita para que así no se pierdan ni un solo videito. Bueno, les cuento que yo ahora me voy a poner a cocinar porque ya son las 11 de la mañana y sí, voy a poner un pollito, un arrocito y pues en un momentito vengo con ustedes para que hablemos un rato, amigas. Amiga, miren, ya la comida está lista. Bueno, voy a apagar el... ¡Ay, qué humo! Bueno, hice un pollito ahí, guisadito. Yo sé que alguna de ustedes me han pedido la receta de cómo quieren que yo... Yo sé que alguna de ustedes me han pedido la receta de cómo yo hago el pollito, pero sí, eso se lo voy a traer pronto, con Dios delante. Hice ese pollito guisado. Aquí puse una batatica, bueno, una batata para mí, para mi almuerzo, y unas zanahorias. Y aquí puse un arroz blanco. Ay... Ahí está, ahí puse un arroz, un poquito nomás, porque para los niños. Y se ve así porque yo cuando fui a menear el arroz, el cucharón que utilicé estaba sucio de la grasita del pollo y se puso así. Pues no importa. Bueno, ya la comida de hoy está lista, amiga, así que nos vemos en un ratito. Ay, amiga, miren, y le quería decir que hoy estoy limpiando mi cuarto. Porque aquí entra muchísimo polvo. Entonces, mire, tengo todo recogido ahí encima de la cama para ponerme a limpiar bien todo, quitar todo, todo lo que está ahí, sacudirlo, limpiarlo, limpiar los espejos. Todo eso tengo yo que hacer hoy. Limpiar bien el piso. Ahora voy a terminar ya con la comida porque ya es hora de comer. Ya son las 12 y alguito ya. Entonces, ya ahora sí voy a terminar con la comida. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I...
tuve que ponerle el flash para grabar porque está un poquito oscuro el cuarto, como el bombillo no quiere prender. Y ya son las 6 de la tarde, ya empieza a oscurecer temprano. Pero bueno, ya le di una limpiadita al espejo, ya organicé un poquito mis repisitas, donde yo pongo mis cositas ahí. Y bueno, le pasé al televisor, le quité el polvo. Y como vieron, le pasé también al piso y ya. Así quedó el cuarto ya bien, bien limpiecito. Bueno, amiga, vinimos aquí a visitar a una amiga. Miren qué lindo estos apartamentos, qué precioso están. Decorados de Navidad. Entra, papi. Ay, amiga, no se ve nada, está todo oscuro, pero ya estoy cansada. Vamos por el cuarto, por cuál piso, vamos por el tercer piso, amiga. Ay, ya no puedo más. Ya estoy cansada. Ay, ya no puedo conmigo. Ya vamos por el cuarto piso y me estoy ahogando. Estamos haciendo ejercicio ahora. Oh my God. Bueno, yo estoy aquí donde mi amiga y le voy a enseñar un poquito su apartamento. Miren qué bella esas decoraciones. Qué linda. Presento aquí, estamos aquí compartiendo un rato en su casa y a mí me encantó este apartamento donde ella se mudó. Vea que está bonito. Está la orden. Bueno, nos vemos en un ratico, amiga. Miren, amiga, mi amiga Marlene tiene una tienda aquí en su casa. Ella también tiene una página en Instagram donde ella publica las fotos de la ropa, que ahí ustedes pueden hacer un pedido si le gusta algo. Yo le voy a dejar aquí escrito el nombre de la página en Instagram. Miren qué bella está esa blusa, muy linda. Son ropa muy bonita y delicadas. Ay, qué bella está esa. Muy bonita para esta época de Navidad. Sí. Ay, miren esta, qué preciosa. Qué linda. Esta lleva así por la espalda. Ay, qué bella. Ay, sí, qué linda. Está bella con esos lazos. Muy bonita. Ay, miren qué bellos esos zapatos. Están preciosos. Mira qué bella. A mí me encantaron esas, enséñale Marlene. Las otras. Ajá. Miren qué linda. Tan bellas. Sí, muy preciosa tan esa. Esa bien linda está esa, mira. Miren, la cámara se ve más roja tú. Ay, qué bella está esa.
Qué linda. Tan preciosa. Mira qué linda. Esa, miren, para sí, para la fiesta navideña, para el 31 de diciembre. Así que si a ustedes, qué bella. Si a alguna de ustedes le interesa, que sea de aquí de Santiago, ustedes me escriben. Miren qué linda. Ay, qué preciosa está. Qué lindo, con un lazo. Sí. Es tan hermosa. Qué linda. Tan preciosa todas. Es muy bonita. Ay, sí, qué linda esa, con unos leggings, con unos jeans, queda bonita. Sí, con una litra. Ajá. Mira, ay, sí. Está preciosa esa. Y esta también. Este con un vestidito. Oh, sí, qué linda. Ok. Bien chulo. Ay, qué lindo, a mí me gusta así, de este color así. Ahora está ese. Ah, ok, yo lo he, sí, yo he visto, así está muy bonito ese color. Precioso está. Hay el blanco. Mi amiga tiene muchísima variedad de ropa aquí. Ay, qué lindo. Está bonito ese con roto. Ya. Ay, mira esos cuadros tan preciosos. Está muy bonito el apartamento de Marlene. Muy bonito. Natalia. ¿Dónde está, mi amor? Sí. Bueno, amiga, miren, Wilman aquí está midiéndose. Wilman está midiéndose ropa aquí en la tienda de Marlene. Pero ¿cuál? ¿Cómo le quedó ese polochecito? No, está bien. Date la vuelta, Wilman. Date la vuelta, Wilman. Sí. Ese le queda ahí bonito. Hay un hombre que dice que el hombre tiene cintura. ¿Cómo es eso? Usted va a mi papá a mí y le dice que le duele. Amiga, miren cómo se ve la vista para allá abajo. Aquí estamos en un quinto piso donde mi amiga. Ay, qué miedo. Se me cae el teléfono. Oye, qué lindo tan eso allá abajo. Qué lindo. Tú te el último piso, ¿verdad? Este piso yo no lo doy por la primera. No, porque es que aquí hay mucha, mira, hay más espacio. Mira qué linda está esa masita. Ay, sí. Ay, el cuadrito te quedó perfecto ahí. Qué linda. Ay, está bello, le da como vida aquí. Qué lindo está, muy bonito. Esos cuadritos se ven como vintage, bien lindo. Ay, sí, en inglés. Ajá. Está muy bonito. Ya nos vamos para la casa. Oh my God. Ya nos vamos. Vamos. Bueno, estamos aquí comprando una cenita para los niños. Wilma le está pidiendo una salchipapa y estamos aquí esperándolo. Vamos para la casa. Ya estamos aquí en la casa. Ya es un poquito tarde, ya cenamos y todo. Ahora me puse un tececito para tomármelo antes de dormir. Y bueno, voy a despedir ya este video. Mandándole un saludo para una niña preciosa que me mira, que se llama Dulce. Dulce, te mando un beso, mi amor. Ella es la niña de Moni Pedrosa. Así es que muchas gracias por mirarme. Te mandamos un abrazo y un beso. Gracias por verme, mi amor. También le quiero mandar un saludito para Ruth. Para Ruth Panduro. Te mando un beso y un abrazo, Ruth. Muchas gracias por ver mis videos. Y a todas ustedes, amigas, les deseo
Que pasen un bonito día. Nos vemos en el video de mañana con Dios delante. Y dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Le mandamos besos y abrazos y muchas bendiciones.